Yo sí quiero divorciarme, ojalá y Dios me haga el milagro, de veras. Es más, soy capaz de pagar pensión. Si vieran lo que pasa detrás de cámara o en comerciales, No, no es cierto. Bueno, pues ahora sí, cuéntanos quién ganó. Encanta con el corazón, porque nos tiene aquí. Tengo que ir al baño a cada rato, por eso. No, ya actúa como abuelito. Ya está enfermo de la próstata. Yo actúa como abuelito, así que hay que irlos desechando. Por eso, unos más jóvenes. Bueno, que escuchen, ¿no? Para que vean que soy buena, le voy a buscar un buen asilo. No, búsquenme un buen médico porque me cure de la próstata. Yo nunca dije que estabas enterando. Yo nunca dije que estaba enfermo de la próstata. No, yo lo dije de uno que tiene que ir al baño a cada rato. Bueno, ni modo, todos vamos para allá, te entendemos. Bueno, Radamantes, ahorita leo tus mensajes, amigo. Ya se me voy a buscar uno yo, porque pues si ya ya está chocheando y no aporta así mucho, que digamos, es mejor uno que choche, pero que aporte suficiente. Que no aporte lo suficiente, hombre, soy diamante de Inmunotec. Sí, sí es cierto. Pues yo soy oro, no soy diamante, pero gano más que tú. Ay, no es cierto. Pero bueno, saltar por ahí, no es cierto. No, sí se gana bien, por supuesto que se gana bien en Monotec, pero de eso hablaremos después. Estábamos hablando sobre el concurso de Canta con el Corazón, que empezó a partir de noviembre. No recuerdo exactamente la fecha, fue como el 26 de... Y terminó el 14 de diciembre. Fue el 26 de noviembre. ¿Cuándo fue? No, fue inició noviembre, fue un mes, terminó el 14 de diciembre, 20, fue la gran final. 26 de noviembre. Algo así, sí, fueron 4 domingos. Sí. De 5 domingos que le dimos diversión a la gente en Agua Fría. Es un evento que se hace cada año, lo cual le agradezco muchísimo a al ayuntamiento de ahí de Agua Fría por todo el apoyo que nos da. 17. Incluso a Pati Valencia, que nos apoyó mucho con lo de lo de los jueces, porque a los jueces se les tuvo que pagar, a los patrocinadores como fue don Héctor Carrasco, Normita Valderrama, Carnicería Valderrama, La Michoacana. Agua purificada, Agua Fría, la purificadora Agua Fría, tortillería Bertín, Florería Patis, Taquería Los Camaradas, ¿quién más? La Universidad UM, la excelencia del Estado de México. Sí, ¿quién más nos apoyó? Mi padrino Juan Macías, que nos apoyó para rifar ese arco navideño y darnos regalitos. El arca de Noé también. ¿Quién más? Ojalá no se nos escape nadie. Jovita, regalos Jovita, que tiene una sucursal, ¿verdad? Ahí rumbo a la colonia. Bertín. Sí, Tortillería Bertín, comida china. Ah, riquísima, riquísima la es increíble que la comida china se dé en un lugar como habría, porque generalmente vas a comer comida china y no sabes qué te dan. Estás comiendo ratón o perro, tlacuache, no sé, pero ahí la comida de verdad que está deliciosa. Y bueno, espero que no se nos haya pasado nadie, a toda esa gente. No, sí, hay que repasar bien porque si omitimos a alguien... Pues lo vuelvo a decir, el próximo, a fin que aquí mi jefe es bien buena gente, bien bonachón, no me dice nada, él es noble para la causa. Pues el pollón, Chucho Casiano, sí, mi jefe de jefes, Chucho Casiano, que siempre estuvo ahí tratando de transmitir siempre, Foto Rico, que nos regaló unas fotografías, y bueno, a toda la gente, de verdad, a los amigos de limpieza de ahí del ayuntamiento que tarde a tarde nos estuvieron apoyando con la escenografía, Excalibur, la estancia, de verdad, la estancia que está ahí frente al auditorio. Oye, fueron muchos, muchos patrocinadores. Y gracias a todo eso, mucha gente se pone, gracias a todo eso, estuvimos dando muchos regalos. Yo también vi a Toño que estaba regalando batas, bien le agradezco. Dije, ¿cómo no fui? Porque dije, estaba dando y me dije, no, yo me quiero ir a filmar ahí. Sí, estuvimos ahí dando
de a 300, de a 200, de a 100, regalos para los niños. Se dio en la, no, pero la gente quedó contenta, y yo la vi que decía, ah, le voy a dar, y ahí van. El arcón navideño que estuvo súper dotado, ya se lo pone Juan Macías, que él trabaja allá en Las Vegas, y siempre, y no nada más a mí, de verdad yo lo quiero felicitar, que Diosito me lo cuide, me lo bendiga, le triplique todo lo que da, porque no nada más a mí. En cuanto él se entera que es para una buena causa, siempre levanta la mano el padrino Juan Macías. Le agradezco de corazón, que Dios me lo bendiga siempre, siempre, y le dé fuerzas para seguir trabajando, para que siga apoyando esas buenas causas. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, pues como te iba diciendo, sí hubo un primero, un segundo, un tercero, y al casi casi a la mera hora salió un cuarto lugar que nos facilitó nuestro presidente Vicente Valencia, que le regaló al cuarto lugar $2,000. Y se lo agradezco también de corazón, porque eso también lo hizo muy más todavía emocionante, porque ya había un cuarto lugar, y a mí eso me da mucho gusto. Hubiéramos querido premiar a todos, aún así les dimos un reconocimiento a todos, también gracias a los patrocinadores, al apoyo de los patrocinadores, y a Toño, que también puso su granito de arena, y bueno, lo que pudimos ir ahorrando también nosotros, que lo hicimos con mucho gusto, todo eso se dio gracias al apoyo de todos ustedes. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga. Y bueno, te quiero decir que empezamos por el qué cuarto lugar. Ay, me la está haciendo de emoción, ya quiero saber quién ganó, porque ya no vi la final del programa, me quedé así de quién ganó. Entonces, pero lo subió Chucho Casiano. No lo he visto, Bueno, ahí está una parte, mira. Ahí está. Oye, qué guapo se ve. Oye, qué guapo. ¿Quién es ese? No, yo te voy a decir, ya es muy guapa, como así siempre, claro. En cada programa sí vi, No, escuchamos sí. En el monitor. Esta chica canta muy bonito, ¿eh? Esta chica canta muy bonito. Pero te repito, había mucho, mucho talento, y alguien tenía que ser el ganador. Déjalo que corra. Bueno, yo sí escuché a varios que sí cantaban muy bien, pero yo tenía mi gallo, Yo desde que empezó dije que tenía mi gallo. Esa chica, por ejemplo, es de la 1. Y me parece excelente. Ojalá y se siga preparando y participe para los siguientes. Los estamos pasando para que ustedes mismos juzguen. Afortunadamente nosotros no somos jurado, no influimos para nada, la decisión fue del jurado, pero también para que ustedes juzguen, hagan su propio criterio, su propia calificación, y que vean que pues fue justa la calificación que dio el jurado, ¿no, Toño? Sí, a mí me gustó esta chica, porque esta chica es la primera vez que canta en público y muy bien, muy, muy bien. Si tienes a alguien más. Noel Reyes. Nos canta. No, nos canta lo pasado, pasado. Él nos canta lo pasado, pasado. Y Noel Reyes. Y él es de Costa Rica, que también canta muy bien. Yo creo que vamos a ir invitando a todos a que vengan al programa Está de Pelos. Aquí les van a dar menos nervios, porque no voy a tener tanto público. Sí, también que nos cuenten qué les pareció, cómo vivieron esa experiencia, ¿no? Y que también nos den, ya así fuera del concurso, su punto de vista, qué les pareció. Entonces, ya estando fuera del programa ya te cambia todo, ¿no? Claro. Y escuchándote después. Ya lo pasado, pasado. De todo, Todo quedó en ayer, ya olvidé. No,
pues sí. Ya tenemos muchos saludos, nos dice Ramón Esteban, ay, chulada de jefe, cómo lo extrañamos, de verdad. Sí, no, saludos, Ramón, cómo lo extrañamos cuando se fue. Es una excelente persona y tiene mucha visión. Que no de visitarme en Hola Las Flores, por pues cierto. Pues que venga acá con nosotros. Dice, saludos Jess, Doris, Toño, abrazo desde la Ciudad de México. Un abrazote también para ti, Ramón. También Radamantis ya nos mandó saludos, Una excelente persona. Porque si no se va a enojar y él siempre comparte, siempre da like, siempre manda mensajes. Y yo quiero mandar un saludo aprovechando. Bueno, ahorita, vamos a ver el programa. Muy buenas noches. Ay, no, él es mi gallo, Gracias. Yo desde que lo vi aquí cantar, dije, no, tiene muchísimo talento para la edad que tiene. Y no eres jurado, Doris. De verdad, es que lo escuché cantar, lo vi aquí en vivo, cómo se expresó, cómo cantó, y dije, wow, este niño canta muy bien. Es que me emociono porque sí canta. Canta muy bien. Y déjame decirte que tenía dengue ese día. Y te puedo decir a lo mejor que no fue su mejor interpretación, pero siempre se fueron acumulando los puntos y siempre eso fue muy importante, se los estuve diciendo. A lo mejor en el género que ellos dominan, por ejemplo, una persona que cante ranchero, que es su fuerte, a lo mejor ahí sube cuando toque ese género. Pero si no se le da la salsa, si no se le da la música, la cumbia, no se le da la música pop o la balada, entonces ahí bajan puntos y cada quien sube en el género que domina. Pero si hay una persona que domina todos los géneros y cada 8 días acumuló puntos, siendo de los mejores, era lógico que esa persona tenía que ganar. Oye, déjame decirte y algo. Que calificaba correctamente todos los aspectos que calificaban. Déjame decirte que el día que vino Adrián aquí y cantó, nos estaba platicando que él es versátil, o sea, cantó varias diferentes géneros y yo dije, no, wow, por eso dije, canta muy bien a su edad, no, mis respetos para el niño, Y cuando cantó ese día en vivo en el último programa, sí estaba yo, Adrián es mi gallo, y mandándole saludos porque sí lo estaba viendo. Casiano. Pues, ¿qué crees que no ganó él? ¿Qué? ¿Qué lugar ganó? Obtuvo el segundo lugar. Casiano. ¿Sí? Bueno, invítame a tu programa. No, el tercero. Pero cantó muy bien. Bueno, él era mi gallo, desde que lo conocí aquí, él fue mi gallo. Invítame a Punto de Opinión. Ay, bueno, espero, nos apasionamos para que vean que sí sabemos del programa, sí lo estuvimos viendo. Mira, ahí está. Yes, espérame, yes. No tenía dengue en este. Sí, iba no, convaleciendo, ¿no? Tuvo dengue en cuando cantaron Sí, es cierto, sí es cierto. Salsa. Sí, es cierto, sí no, es cierto. Espérame, antes de que pongan la otra, no, aquí en la final lo que te puedo decir de Adrián es que esta canción la cantó en un tono bajo. La debió haber cantado en un tono más alto. A Adrián lo que le valió en la gran final es que Cristel no dio su mejor versión de la canción de que Por Ti, ¿cómo se llama la Por canción? Ti Volaré. Cristel cantó una canción demasiado difícil. Sí. Necesita ser un experto, sí, quien cante esa canción. Si hubiera dado la mejor versión de Por Ti Volaré, ¿quién sabe? ¿Mande? Ah, fíjate que me separé un poquito del micrófono porque siento que tiene mucho eco. Ahí, ¿ya no? Bueno, por eso, porque estoy oyendo el monitor aquí y siento que tiene mucho eco. Entonces, eso fue lo que, la diferencia entre Cristel y Adrián, porque estaba muy reñida la competencia entre Cristel
y Adrián, era muy difícil, ahí estaba muy parecido. El primero y el segundo lugar, y ahora ya lo podemos decir porque ya estamos fuera de ella, pasó tiempo, y debemos de ser muy honestos. Mi punto de vista, y respetando los puntos de vista de la gente, porque cada quien tiene punto de vista diferente. Mi punto de vista personal era, el primero y el segundo lugar estaba visto, quién en, y con quiénes estaban. Yo por un momento pensé que ganaba Cristel, pero desgraciadamente Cristel cantó una canción que el jurado conoce perfectamente, que la ha cantado, incluso tengo una amiga que se llama Brisa que canta hermoso, canta ópera, y la ha cantado también, la canta súper hermoso. No solamente Brisa, muchas cantantes muchas cantantes de Poza Rica. Exactamente. Las mejores cantantes de Poza Rica cantan Por Ti Volaré, y en su mejor versión. Entonces, los cantantes, los jurados son de Poza Rica, entonces han escuchado mil veces las mejores versiones de Por Ti Volaré. Entonces, canta Cristel esta canción que los jurados conocen muy bien y que la gente no conoce, y que con solo haber escuchado en unas partecitas que cantaba como ópera, para la gente estuvo perfecto, pero para el jurado y para la gente que conocemos esa canción le faltó mucho, muchísimo. Y sin embargo, esta niña tiene madera de artista. Sí. Que qué bárbara, y la voy a traer porque se lo prometí, porque no puedo dejar de traerla, canta hermoso. Y eso le valió también a Adrián, porque era una competencia muy, muy pareja entre el primero y el segundo lugar. Muy pareja. Ahora, tampoco Adrián dio la mejor versión, de Abrázame Muy Fuerte. Tampoco. Que también es una canción difícil, ¿eh? Es una canción difícil. ¿Sabes qué va con Adrián? Bien entonadito. Los puntos que habían sumado anteriormente le dieron el gane a Adrián. Ay, no, que no ganó Adrián, estaba yo. Así es. Ay, qué bueno. Sí, él ganó el premio. Qué difícil. Y fue muy difícil. Por eso, el nivel, la competencia de Canta con el Corazón, lo que hace la diferencia al final son los puntos que acumulan en los domingos anteriores. Así es, porque se van sorteando los géneros y todos tienen que cantar un género diferente, todos absolutamente, aunque no lo dominen, tienen que ensayarlo, y es la parte difícil, y es la parte donde tiene que demostrar el cantante que es un artista completo. Así es. Entonces, yo le agradezco de corazón a Lulú Palomé, a Gabriel Quirós, a Marco Alarcón, que fueron los jurados. Les agradezco mucho su labor, porque no es fácil. Ellos estaban de verdad muy preocupados, porque es que Yesenia dice, hemos sido jurados de eventos en Poza Rica. Dice, pero primer punto, nunca habíamos visto así tanta gente tan emocionada, nunca se había hecho algo así tan bonito, tan organizado, dice, y no habíamos visto tanto talento junto. Pero afortunadamente son especiales en el canto, son unos maestros del canto, y no hay duda del veredicto que ellos dieron, la verdad. Chava, que siempre ha participado y que nunca ha tirado la toalla y que nunca ganaba un lugar, de repente gana. ¿Por qué? Porque ahora Chava cantó inteligentemente, ni siquiera se desgarró la garganta, porque es bien cierto lo que dice el jurado, a veces no necesitas cantar una canción tan alta para impresionar y desgarrarte la garganta o gritar. Una canción que la interpretes bien, que seas afinado, que la hagas sentir al público, eso es lo importante, y Chava fue lo que hizo. Sí, Chava jugó muy bien. Chava jugó, Salvador Burgos, él jugó, jugó muy bien sus piezas. Él es un cantante que supo acomodar muy bien sus canciones, escogió muy bien sus canciones. ¿Vamos a llegar a las artistas? Vamos, síguele, porque ya nos... Vamos, ya nos emocionamos. Mira, Magnolia, que canta muy bien, pero honestamente se lo digo, ya escuché en unas partes y sí...
ya cuando te pones bien atención en el momento, le ganó el nervio, como siempre. Yo le escucho cantar en las fiestas de ahí al lado de la casa de ustedes. Ella tiene una gran, y se oye hermoso, la verdad, canta hermoso. Canta muy bien. A Magnolia le ganó el nervio. Canta hermoso. Pero si te das cuenta, hay unas partes que las cortaba porque le ganaba el nervio. Y es normal. Y es que no es fácil, imagínate cantar en tanta gente, y más si no tienes la experiencia de ya haber participado en otros eventos. Y otra cosa también, que también no eligió bien sus canciones. Exacto. Cambiarle de tono quiere decir que no lo alcanza, entonces sí. Sí, desgraciadamente le ganaron los nervios, y ahorita se escucha clarito en el monitor, le ganaron los nervios, y es normal, pero déjame decirte, híjole, Doris, que Magnolia canta muy bonito, la verdad. Magnolia, ojalá y poco a poco vaya perdiendo ese Magnolia ese... con un buen coach gana cualquier concurso que le pongan enfrente. Así es, con un buen coach, pues si se sigue esforzando, Va a llegar muy lejos. Entonces canta muy bien esa señora, es una señora joven, canta muy bien. Ay, mi vida, Sammy. Ah, él también, él tiene un buen futuro en la cantada. Él está iniciando, es la primera vez que canta en público, es la primera vez que avienta, y tiene un gran futuro. Él como cantante la va a hacer en grande. También necesita un buen coach, alguien que lo impulse, que lo guíe, que lo instruya. Sí. Pero no, para ser la primera vez, no vamos. No, y su ¿cómo te diré? Su carisma, sus ganas. Él se siente satisfecho con haber participado. Sí. De verdad que mi admiración para Sammy. Pues con esa debe de ser ese fin, ¿no? Y una linda persona, y es un chico que trabaja y estudia. Para llegar a la final sin experiencia, muy bien ese muchacho. Hay talento. Hay mucho talento, pero sí, ganó tu favorito, Doris, ganó Adrián. El chisme, a ver quién me manda saludos. Sí, sí, qué bueno, de verdad, es que Adrián, aparte ese día que vino me comentaba que él desde chico cantaba en fiestas, o sea... Ella es la bailarina de Paloma. Disfruta lo que hace, Adrián, disfrútalo. ¡Ah, no, mira! ¡Ah, violín! ¡Mi vida! ¿Qué? También tiene talento. Chucho, ¿qué pasó ahí? Creo que Chucho, saludos a Carlita Loyola, que siempre también una chica que admiro mucho, porque no le da pena nada, y de esas personas, pues, hacen falta, porque que vivan la vida, sin importarles lo que digan. Beto, me gusta mucho cómo canta Beto. ¿Qué pasó ahí? Beto tiene una voz muy bonita. Muy bonita, siempre me encanta, siempre, a mí. Desde siempre he admirado la voz, la tesitura que tiene Beto. Nunca se lo he dicho de manera personal, pero Beto tiene una voz que siempre se la ha guardado, una voz así como que guardadita. Ya últimamente como que ya la saca más, pero todavía le falta explotarla, todavía le falta sacarla más, cantar más sin miedo. Ya esta vez todavía está de Granada. Cuando cantó Granada, Beto, y después cantó Granada, Quirós, híjole, se vio una
pequeña diferencia. Una pequeña. Oye, por lo que veo, escogieron canciones muy difíciles, ¿eh? Sí, pues era la final. Era la final. Era normal, pero aquí lo que pasa normal. Es que no han entendido o no se entiende. Y eso le pasaba también a Edson cuando no se dejaba guiar. No es necesario desgarrarse con una canción. Si tienes la voz que te da para hacerla como tú quieras, bien, felicidades. Pero si te la vas a lastimar, no hay necesidad. Siempre una canción bien interpretada, o sea un bolerito, no teniendo una tesitura tan alta para que impresiones. Si tú la interpretas bien, si se la haces llegar al público, no hay necesidad. No es cierto que fuerza tienes que cantar una canción súper alta para impresionar, o tiene que ver, Toño, tú que eres experto. Si tu voz da, sí. Por eso dije, si tu voz si da, qué bueno, da, pero si te la vas a lastimar por forzarte... Se va a notar si fuerza la voz. No, ¿se va a notar? Si tu voz no da, te vas a lastimar. Exacto. Pero si tu voz da, claro que sí puedes. Y si sientes que no te van a ganar los nervios y que la vas a cantar al tono que es, ¿no? Sí. Porque en la casa la pueden practicar, ¿no? Pero ya estando ahí con tanta gente, más que me imagino que unos estaban con su gallo, otros con el otro. No, carteles, panderos, matracas, no sé. Bueno, yo desde mi casa estaba apoyando a Adrián. Era amiga. Dale con la... No, tú se me hace que lo quieres hacer muero tú. Ahí está, ¿quién? Al es hermano de este chico Quiroz, que también canta bonito, ¿verdad? Obviamente su hermano canta. Sí, por ejemplo, este señor tiene una tesitura alta, alcanza tonos altos sin forzarse. Es su voz. Y hay quienes no tienen una tesitura alta y quieren cantar canciones altas y luego se oye. Entonces ahí están forzando la voz. ¿Qué necesidad hay de tratar de cantar una canción alta si su voz no da para eso? Exactamente. Él canta una canción alta sin forzarse, y su voz se oye bonito. Beto, por ejemplo, tiene voz para canciones altas, pero se la guarda. Ese es el problema, que sí la tiene, pero se la guarda. ¡Qué envidioso, Beto, qué envidioso! Señor, a la orden. A la orden, señor. Vámonos un corte y regresamos con los demás participantes para que usted mismo... Ya pasó y esto está muy bueno, ¿eh? Este chisme está muy bueno. Sí, regresamos, está de pelos.